Ese va a ser un, digamos, un gameplay. No va a ser muy largo. Este es el Crash Bandicoot 1. Y veamos. Acá está nuestro, digamos, el Mario de Sony, Crash. Hasta Minor Mutant. Y Crash es un Bandicoot, como aparece en el título. No es ni una rata ni nada, es un Bandicoot. Un Bandicoot mutado por el Dr. Neocortex, que es el archivillano de toda la saga. Y bueno, lo que quería este doctor era dominar el mundo con sus mutantes. Y Crash le salió defectuoso. Y entonces decide probar a Crash. A ver cómo se las ingenia para volver al castillo. Porque todavía está Tawna allá, la novia de Crash. La novia puta de Crash. Si se acuerdan, nosotros ya tuvimos un Crash acá en el canal. Pero ahora vamos a tener otro más. Veamos. Ahora vamos a volver para atrás. Vamos a buscar todas las cajas. Y este juego lo que tiene es que si ustedes mueren una vez, pierden todas las cajas que juntaron. Que ya completamos el primer nivel. Y obtuvimos la primera gema de todo el juego. Además, este juego solo se puede guardar cuando ustedes consiguen una... Cuando ustedes consiguen una gema o completan un bonus. Lo cual es puta mierda. Pero solo en ese juego, después en el otro dos de la Play 1 o no. Este nivel no se puede conseguir la gema, necesitamos otra gema para poder conseguirla. Bien. Esa carita haciendo el bonus de Tawna, la novia puta de Crash. Que después se va con el potorro. Vean, acá necesitamos la gema. Hay un truco para subirse ahí, pero no lo sé hacer. ¡No! ¡Puta mierda! Disculpen, otra vez.
una de estas mascaritas es Aku Aku, que es una máscara sagrada, que la verdad es como Raiden, créame, es inútil. Sin Crash es inútil. Veamos. Qué pelotudo, perdí el Aku Aku. Acá creo que hay una TNT. No, me cagó. Muy bien, ahora vamos a ir a las fases bonus del juego, que son estas. Hay tres fases. Una que es la de Tauna, otra que es la de Nitrubrio, y la última es del Dr. Neocortex, el creador de Crash, y podríamos decir el padre de Crash. Tauna, puta. Chau. Y alrededor de los 15 minutos vamos a completar todos los niveles que podamos. Y posiblemente dejemos algunos a medias. ¿Verdad? Puta mierda. ¡Mierda! ¡Fuck! Otra vez. No podemos conseguirla a pesar de que tenga esa animación. No la conseguimos. Miren, nos faltan tres cajas. Ahora vamos a ir al siguiente nivel, que es la gran puerta. Y durante este juego Crash solo tiene una habilidad, que es girar y después salta. En el segundo juego ya tiene más habilidades. Varios niveles que son muy soretes, por ejemplo eso. Muy bien, toca otro bonus.
Esta guía la grabo, pero después la subo. Acá también necesitamos una gema para completar el nivel. Bowlers, que este nivel es de persecución. O sea, a diferencia de Mario, lo que tiene Crash es que además de adictivo tiene distintos modos de juego en uno solo. Ya sé que Mario 64 después lo agrega, pero bueno. Percibido en sus orígenes, Mario solo era un plataformero con la mecánica de derrotar a los enemigos y rescatar a la princesa. Nada más. Lo dejo hasta acá.